Existe una fuerza dinámica que acumula de instante en instante una potencia tremenda de rebeldías que pondrán en actividad su alma encerrada en nieves perpetuas en leyes humanas de feroz tiranía. La mortaja fría de la Iztaccíhuatl se tornará en los atardeceres en manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, y bajo frío y cruel aprisionamiento ahoga su voz. Pero su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes ni admite que puedan existir para regirla o sujetarla. Bajo la mortaja de nieve en que duerme la Iztaccíhuatl en su inercia de muerte, en sus nieves perpetuas. El personaje era un personaje muy creativo. Siempre estaba creando, inclusive cuando posaba para los fotógrafos o para los pintores, ella influía en todo aquello. Era una mujer extraordinariamente inteligente, de una inteligencia prodigiosa. Bueno, su último libro de Energía Cósmica realmente es extraordinario. No es un libro verdaderamente científico, porque no tenía la formación académica científica, pero tenía inmensas necesidades de conocer el mundo, el universo, a través de todos los procesos científicos. Habla de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Es una cosa que a mí me ha parecido tan asombrosa, tan extraordinaria. Una mujer mexicana todavía, ella muy liberal, pero todavía cuando las mujeres estaban totalmente, muy marginadas, ¿no? Bueno, ella nunca fue una feminista de pancarta, de estar luchando en las calles en favor de las mujeres, pero con su solo ejemplo, con sus actitudes, toda una serie de actitudes verdaderamente libertarias, ¿no?, que tenía Naomi Klein. Prácticamente ella recurría al ejemplo, ¿no? Todo lo que hacía ella en la vida y que tenía las críticas obsesivas de las gentes de buena conducta, decentes, etcétera, y que era contra todo lo que ella luchaba, ¿no? Tenía tal poder de convocatoria esta mujer que a la inauguración de la explosión asistieron dos secretarios de Estado, cosa casi increíble, ¿no? Don Manuel Puskás Aurang, secretario de Educación Pública, y el señor Luis Montes de Oca, secretario de Hacienda y Crédito Público. ¡Qué fantástico!, ¿no? Dos secretarios de Estado en la exposición de Naomi Klein. La idea fundamental que anima toda la exposición es ubicar a Naomi Klein en un lugar que le pertenece dentro del desarrollo de las artes plásticas y de la literatura y de todos los múltiples temas que ella abordó, ¿no? Por lo menos habrá unas entre 80 y 90 fotografías de los más grandes fotógrafos mexicanos y al menos tres norteamericanos, ¿no? Edward Weston, obviamente, habrá ahí una buena cantidad de fotografías. Clarence Sinclair Wood, que fue el fotógrafo oficial de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y después viene toda una pléyade de fotógrafos mexicanos, ¿no? Antonio Garduño, Martín Ortiz, Gustavo F. Silva, Ismael Rodríguez Ábalos, Juan Ocón, que era un enorme fotógrafo. Y después ya viene todos los dibujos, las caricaturas, las pinturas y una serie de pintores que la representaron en México, que le hicieron pinturas. Alfredo Ramos Martínez, el doctorado fundamentalmente, ¿no? Se presentarán de las obras más representativas del doctorado.
que es el resultado de 40 años de estar constantemente a la persecución de datos, de información, de encontrar nuevas pinturas, nuevos dibujos, fotografías que siempre han sido uno de los puntos clave para llegar a esta extraordinaria mujer, ¿no? En 1926 realizó una excursión a Nautla, a Veracruz, al mar, en compañía de un cineasta y del fotógrafo Antonio Garduño, para tomar una serie de fotografías de desnudos. Nos dejó dos tipos de legados, diríamos. Un legado tangible, que está representado por sus pinturas, dibujos, grabados, sus libros, y un legado intangible. ¿Cuál es el legado intangible? Ese concepto permanente que nunca la abandonó, de libertad. La libertad era, antes que todas las cosas, dentro de los valores de los seres humanos. Y ella misma decía: al único amante al que tengo que ser fiel durante toda mi existencia es a mi concepto de libertad.